Para mantener contacto directo con la población y diálogo permanente, el diputado por el cuarto distrito local, Víctor Hugo Lozano Poveda, inauguró su casa enlace en una de las avenidas principales del fraccionamiento Francisco de Montejo. Vamos a estar haciendo actividades, vamos a tener talleres, pláticas, vas a poder venir a capacitarte en materia laboral, vas a poder venir a conocer un poco más del medio ambiente y las repercusiones que tiene si no lo cuidamos. De igual forma, vamos a dar el puente de enlace entre la adopción de quienes pretenden tener una mascota y las asociaciones que dan en adopción mascotas. El espacio también será punto de encuentro con la juventud, para que conozcan y se adentren en la política y sus inquietudes sean tomadas en cuenta por los legisladores locales. Pero a nivel Congreso estamos preparando toda una serie de convenios con universidades para que puedan acercarse al trabajo institucional del Congreso del Estado, a la generación de leyes, de normas, y que podamos colaborar desde servicio social hasta prácticas profesionales, pero también en que puedan ir a visitar el Congreso del Estado. El también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional reconoció la participación juvenil en la legislatura e informó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política integró las comisiones el lunes por la noche. Debe de pasar el miércoles en el pleno esta integración, en donde, por supuesto, Juventud, Cultura Física y Deporte es una comisión fundamental. Para mí es muy significativo en cuanto al trabajo que está teniendo esta legislatura. Está integrada por mucha gente joven y el promedio de edad es un promedio muy alentador, porque lo que te abre es una gran ventana de oportunidad para hacer legislación de vanguardia. Invitó a la ciudadanía a asistir a su casa enlace, que estará abierta de lunes a viernes de 9 a 15 horas, y comunicarse al WhatsApp 9995-44-6726. Con imágenes de Manuel Aque, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.